2:43 minutos de la tarde, seguimos avanzando, esto es Aquí Seguimos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Caraota Radio, arroba Caraota Digital, arroba Juan Magus 2, por allí pueden interactuar con nosotros, también pueden seguirnos a través del canal de YouTube, de Facebook, de nuestros en vivo en arroba Caraota Radio. Y bueno, ya está con nosotros Reni Naredo, como lo hacemos todos los miércoles, para tirarnos esta pequeña conversa que hacemos semanalmente acerca de los estrenos, el streaming, los live, etcétera, todo lo que está sucediendo en el mundo de las series y del cine. Y le damos la bienvenida ya de una, Reni, para que arranquemos con esto. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Juan. De verdad es sabroso compartir contigo una semana más. Y bueno, con novedades, algunos movimientos interesantes en cartelera, cosas de las que conversar. Y yo sé que de lo primero que tenemos que hablar fue la llegada del primer póster oficial de Spider-Man No Way Home, Spider-Man Sin Camino a Casa, esta película de Sony y Marvel que nos trae oficialmente el anuncio de multiverso confirmado, así es como titulan el póster en las cuentas de redes sociales cuando fueron publicados, en un póster que, bueno, nos muestra cuatro de los villanos que vamos a ver enfrentándose a Spider-Man. Vemos a Doctor Octopus, vemos a Electro, vemos al Hombre Arena y vemos al fondo, por ahí chiquitico, a lo que sería el Duende Verde. ¿Aló? Ajá, ¿qué estoy? No, bien, bien, bien. Sí, yo decía Sandman, pero claro, ya tú lo habías dicho, el Hombre Arena, perfecto. Sí. Sí, ahí. O sea, esos cuatro villanos son los que vemos ahí inmediatamente en el póster, aunque se habla también que Lagarto está por ahí en la película, hay rumores de quizás alguna otra aparición, pero por lo menos esos cuatro villanos aparecen en el póster, son los que nos marcan de frente, que serán los cuatro villanos principales de esta historia. Pero es interesante como cada vez más vemos cómo están interconectando todo, cómo nos están preparando para un multiverso, para entrar en lleno en una colisión de varias líneas temporales. Recordemos que el Dr. Octopus que llega a esta historia es el Dr. Octopus de Sam Raimi, de la primera trilogía de Spider-Man, que bueno, es protagonizada por Tobey Maguire. Recordemos que el Electro que vemos en esta película es de la segunda interpretación que hubo, que en este caso fue hecho por Tobey, por, ya no es Tobey Maguire, ya sería sino el segundo Spider-Man, se me escapa ahorita el nombre del segundo actor, pero sería de Andrew Garfield, del segundo Spider-Man, que sería Andrew Garfield, que sería Amazing Spider-Man. Entonces tenemos en principio los villanos son múltiples, de múltiples universos, es una colisión de los multiversos, por lo menos a nivel de villanos. Todavía no se confirma la presencia de los otros dos Spider-Man, los rumores siguen siendo muy fuertes, y uno de los grandes ruidos que hubo esta semana por encima de la salida del póster incluso, fueron unas imágenes filtradas en donde supuestamente estaríamos viendo a Tom Holland junto a Andrew Garfield y junto a Tobey Maguire en una escena de la película muy particular, incluso una escena, porque la escenografía que se muestra en esa foto es parte de las escenas del tráiler. Entonces lo que podría estar confirmando a mucho nivel de que la foto es real. También otra fotografía donde vemos la aparición de lo que sería Daredevil, tan particular, que es un abogado dentro del MCU, que todavía no ha sido introducido al MCU, pero se confirmó que pertenece, que estará próximamente formando parte del MCU, y los rumores dicen de que este personaje también iba a hacer aparición en esta película. Al parecer hay una fotografía también que se filtró en un momento de una reunión en una mesa donde están con Daredevil, tanto Tom Holland como lo que sería Happy, la tía May, reunidos en la casa de la tía May. Y una vez más, lo que da cierta veracidad a las imágenes es la locación, porque una vez más la locación es real, es la locación real de estos personajes, son las ubicaciones reales, son ubicaciones que vemos en los trailers. Entonces, se genera la expectativa de saber si estas imágenes finalmente son reales, si son fake, no estamos claros, pero sin duda
Con el tema de la confirmación cada vez más fuerte del multiverso, con saber que vamos a tener por lo menos el villano Doctor Octopus, es el de Sam Raimi, y sabemos que el Electro que vamos a ver en esta película es el que estuvo Andrew Garfield, ya por lo menos ahí tenemos la confirmación de que dos de los cuatro villanos son del multiverso. Se dice también que Duende Verde sería también el de Tobey Maguire, interpretado por, bueno, nada más y nada menos que un grande de la actuación y que es icónico. Por su parte, también se dice que el Hombre de Arena sería el de las películas de Andrew Garfield. Entonces, estamos viendo una colisión que, como digo, los otros dos villanos no están confirmados 100% que sean estos actores, pero por lo menos se sabe de que estos actores tuvieron alguna presencia, alguna participación dentro de la película, y sin duda estos villanos son su representación icónica. Claro. Hay que terminar de esperar a ver qué pasa. Muy bien. Otra cosa importante que sucedió hoy con Spider-Man No Way Home, además de todos estos anuncios, de todo esto que tú nos estás conversando, es que anunció formalmente Marvel que el estreno se producirá un día antes para Latinoamérica. Ya no será el 17, como se había hablado, sino el día 16, y ese fue, digamos, como que lo anunciaron de un gran anuncio el día de hoy, que toda Latinoamérica va a poder ver esta película entonces un día antes de lo que estaba previsto, ¿no? Bueno, es algo bastante habitual, sinceramente, que pasen este tipo de pequeñas diferencias, pero también tiene que ver más con el tema de los días en que normalmente estrenan ciertos países. Recordemos que cada país tiene un día de estreno diferente. En Estados Unidos se acostumbra a utilizar cartelera los viernes. Aquí en Venezuela también se acostumbraba. Ahora se está actualizando cartelera los días jueves. En otros países de Latinoamérica se actualizan los lunes o se actualizan los jueves o los miércoles. Entonces, es algo muy, muy subjetivo. No es uniforme, digamos. Sí, por eso, tiene que ver mucho con la subjetividad, tiene que ver con el tema de que finalmente es algo que tiene que ver mucho con cada país. Tal cual. Mira, otra cosa que sucedió también hoy, o que está sucediendo hoy también, con Disney, ya no con Spider-Man No Way Home, sino Disney Plus, está haciendo tendencia el día de hoy por dos cosas, porque han anunciado el estreno próximamente de Hawkeye, el ojo del halcón, ¿verdad? Que estaría siendo anunciado para el próximo 24 de noviembre. De hecho, revelaron el día de hoy un póster donde aparecen, digamos, los protagonistas de esta serie, que va, y el episodio premier, va a haber dos episodios premier lanzados el día 24 de noviembre. Eso por un lado. Y por otro lado también se está anunciando que el próximo 12 de noviembre, es decir, dentro de dos días, bueno, a las 17 horas española, va a haber un making of de la futura película Lightyear, que es de la película de Buzz Lightyear. Sí, bueno, ahorita este mes es un mes muy importante para Disney Plus, porque está celebrando el aniversario, está celebrando ya por lo menos el segundo aniversario como tal. Recordemos que Disney Plus llegó en noviembre, inició operaciones en noviembre, y de hecho está celebrando su primer aniversario en Europa, está celebrando ya también aniversario en varias zonas, en varios países, claro. Está celebrando ya sus primeros aniversarios, por lo menos para Estados Unidos, su segundo aniversario. Sí, entonces es un mes muy importante donde, bueno, están buscando celebrar el día de Disney Plus, Disney Plus Day, que bueno, va a traer muchas sorpresas, van a traer muchas novedades, están tratando de traer una serie de cositas interesantes para que el público esté ahí atento y pendiente a todo lo que están haciendo ellos como Disney Plus. Las últimas semanas, los últimos meses, Disney Plus ha estado un poco lento después de que finalizó los estrenos de las series de Marvel, después de que vimos la serie de Monster Inc., después de que vimos un par de cosas, han estado un poco lentos porque no han traído cosas realmente, digamos, que hayan llamado mucho la atención al público. Estamos esperando con ansias que nos traigan finalmente lo que es, justamente lo que acabas de mencionar, Hawkeye.
El Ojo de Halcón, que bueno, estamos esperando para verlo. Hace como un mes, mes y medio vimos Star Wars Visions. Han estado un poquito escueto de contenido, cosa que bueno, ha caracterizado a Disney Plus durante ya sus 2 años, que bueno, tratan de mantenerse a la vanguardia, pero finalmente se van quedando un poquito en el aparato porque les pasa que de pronto tienen un mes, 2 meses donde no tienen grandes contenidos que presentar y se quedan como que estancados con el público. Ahorita, bueno, la llegada de Hawkeye es interesante. Hawkeye va a llegar justamente antes de la llegada del libro de Boba Fett, que va a ser justamente con lo que van a cerrar diciembre. El año que viene seguramente vamos a tener otros estrenos interesantes. Por ahí se viene Mrs. Marvel y otras series más que traen también con Marvel. Hay que estar pendiente porque, bueno, Disney Plus ahí sigue agarrando ritmo con sus producciones, con lo que está ofreciendo constantemente. Como digo, o sea, ha sido complicado finalmente para Disney Plus con todo este movimiento de la pandemia, pues digamos que frenó un poco bastante todo el proceso de producciones que ellos pretendían tener, y también que las grandes franquicias quizás no están apostando tanto como quisieran por Disney Plus. Marvel, ok, sí está haciendo varias series, pero el retraso de cuarentena llevó a que las series se retrasasen a llegar a las pantallas de Disney Plus. Star Wars no está trayendo tanto contenido como quisieran, o sea, tuvimos a principio de año la segunda temporada de Mandalorian, luego tuvimos ahorita hace un mes, mes y pico, Star Wars Vision, ahora para final de año vamos a tener el libro de Boba Fett, el año que viene tendremos una tercera temporada de The Mandalorian, también se habla ya de la serie Ahsoka, de la serie también de Cassian Andor, la serie de también de tantos otros personajes que quieren buscar desarrollarles series individuales. Se habla de una segunda posible temporada de Star Wars Visions, pero en gran parte, como digo, Disney todavía está tratando de agarrarle ritmo. Sí. De poder presentarnos constantemente contenido. Lo mismo que le pasa un poco a HBO Max. HBO Max quizás está un poquito más habituado justamente porque estamos hablando que es un compendio de canales, un compendio de empresas. Es HBO, es Warner, es Cartoon Network. Es una cantidad de, un compendio muy grande de empresas que trabajan en conjunto y que nos traen constantemente contenido. Y quizás no le cuesta tanto, pero igual fíjate que no hemos llegado al primer año de HBO Max, y HBO Max después de su estreno, después de un par de películas originales, después de la serie de Rick and Morty, o sea, después de un par de cosas, se quedó otra vez un poquito como que en el silencio con el público porque no han llegado finalmente contenidos más pesados. Se espera para final de año finalmente la llegada del revival de Sexo en la Ciudad. Se esperan algunas cosas interesantes, pero ha tenido más estrenos a nivel de dibujos animados que a nivel de live action o de series, digamos, con personas. Pues más ha sido el movimiento con dibujos animados, que también hubo el estreno de Harley Quinn, la serie, pero en animación también. Y lo que pasa es que yo creo, Reni, que es difícil llevarle el paso a un monstruo como Netflix, ¿no? Que semanalmente está estrenando y estrenando y estrenando contenido y contenido de calidad. Es que quizás Netflix no es tan monstruo como pensamos. El problema es la forma de trabajar de Netflix. Recordemos que Netflix no es solamente una productora. Ellos también compran los derechos de una cantidad de contenido a nivel mundial de productoras externas. Así es. Entonces eso les da la facilidad de están estrenando contenido constante. Mm-hmm. En cambio, los otros estudios son productoras directamente. Tienen que producir porque sí. Correcto. Y estaban acostumbrados a producir nada más para sus medios tradicionales, como es el cine o la televisión tradicional, y ahora de paso están metiendo el streaming, donde tienen que producir más aún, porque en el streaming la gente es más exigente, la gente quiere más contenido, porque tú en el streaming sueles ver una temporada de un solo golpe. Claro.
Eso te obliga a generar más contenido, a traer más contenido constantemente. Y es Sí. un dilema que todavía las grandes productoras que se metieron en el streaming tienen que lograr Que ver descifrar cómo cómo llevar resuelven. el dinero. Cosa que, como tú dices, Netflix ya lo tiene resuelto porque Netflix compra la lata y lo que hace es ponerle la etiqueta. Hecho por Netflix, es contenido de Netflix, contenido original de Netflix. Y bueno, Así claro, es. eso hace que tenga la capacidad de hacer grandes estrenos todas las semanas, mientras que los demás están todavía como que buscando la fórmula, ¿no? Parece mentira, pero es Porque así. de Bueno. paso, las otras grandes empresas quieren sacarle provecho a sus grandes marcas. Recordemos que ellos tienen derechos de grandes materiales. Hablamos de Warner, estamos hablando de todo DC, de Harry Potter, de todo un mundo de contenidos impresionantes, de franquicias, pero enormes. Hablamos de Disney Plus. En Disney Plus estamos hablando de todo lo que es Marvel, todo lo que es Lucasfilm, todo lo que es Pixar, además de todo lo que es Disney como tal. Entonces estamos viendo que estas empresas quieren sacarle jugo a a su material como tal, a todas esas franquicias que ellos tienen en su haber, pero eso implica producir mucho más, Claro, y ponerse una las inversión pilas muchísimo y mayor. acelerar la maquinaria. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, Reni, se nos acabó el tiempo una vez más y la conversa estaba muy buena, pero la seguiremos la próxima semana. Bueno, claro que sí, sabroso. Como siempre, compartir contigo, Juan, me despido. Rapidito, recordando las redes sociales, arroba desde la butaca y arroba el butaquero, mis redes personales, y me despido, como siempre, recordándoles que lo mejor del cine y de las series lo disfrutan desde la butaca. Así es, amigos. René Naredo, como siempre, todos los miércoles con nosotros, hablando de todo lo que tiene que ver con el streaming, con los lanzamientos, con las series, las películas, etcétera, etcétera, y etcétera. Y seguirá con nosotros la próxima semana también. Nos despedimos rápidamente, Mirla Castellanos, Jailin Acevedo, Mariana Palma, que hoy está aquí con nosotros, nos hizo el favor de venir a la cabina, así que se lo agradecemos de verdad. Y quien les habla, Juan Manuel Guzmán. Sigan ustedes con Luis Federico Torres y Flash Report. Nosotros nos encontramos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Aquí seguimos por Caragota Radio. Chao, chao.